Ahí estamos compartiendo la linda historia de esta pilchera del festival y nosotros seguimos mateando en esta ronda de mates. Ahora estoy con Horacio y el Momo Vanegas. ¿Cómo están? Bien, bien. Felices de estar nuevamente en una edición tan especial de Jesús María. Y bueno, aquí con el Mono Vanegas, que también tiene una carrera solista y ha ganado un Gardel con un disco Reminiscencia, su primer disco. Así que en familia venimos a cantar chacareras, venimos a dejar la idiosincrasia de nuestra provincia en las canciones, ¿no? ¿Cómo se sienten los minutos previos a subir a este escenario? Y con mucha expectativa, la necesidad de encontrarnos con la gente, con el pueblo y compartir ese ida y vuelta que es la música, ¿no? La música nos conecta con la gente y hemos pasado a ser una parte especial de la gente, gracias a Dios, ¿no? Y a la música. ¿Tiene algo, después de tantos años y tanta trayectoria, tiene algo de particular, tiene algo de especial este público acá en Jesús María? Y Jesús María es especial, por la característica del festival es especial siempre. Yo tengo más de 30 años en el festival y siempre algo diferente, hermoso, con nuevas sensaciones, con sensaciones hermosas y el cariño de la gente que está intacto siempre, ¿no? Esta temporada festivalera se inaugura para muchos acá en Jesús María, arrancando un año nuevo. ¿Cómo es el año? ¿Qué se han propuesto para este año? ¿Ganas de qué tienen? ¿Qué novedades? Bueno, vamos armando los proyectos con un emprendimiento propio que tenemos, que es Ciudad Desierta. Y así que tenemos en carpeta el disco del otro integrante de la familia que está en la banda, que es el Jana Vanegas, que está preparando su disco Quinta Esencia. Y también a la par preparando el mío, que cierra una trilogía, viejos libros. Y esta noche vamos a cantar dos temas de ese disco, Viejos Libros. Bueno, ¿podemos escuchar una canción? Nos encantaría poder compartirlo con todos los argentinos que nos están mirando. ¿Qué canción? Chacarera. Bueno. Es el ADN del santiagueño. ¿Querés que te tenga el mate? Ahí va. Chacarera, sol mensaje de mi tierra santiagueña, aromada de tus cales, florcita de hierbabuena. Pentagrama que en la noche deja un brillo enamorado, corazón y sentimiento que en mi alma se han cobijado. Voz alegre y nostalgiosa de la luna enamorada, con calor de viento norte y en mi sentir espejada. ¿Cómo no cantarte si son mi alegría? Fuego con chamisa que entibias el alma mía. Yo le cuento al Dios lejano que mi tierra entristecido le devuelva el sentimiento del soco y julio argentino. Tiene miel la chacarera cuando más lejos te has ido, tiene el brillo del lucero, tiene un misterio escondido. Regadita de rocío y frescor cuando amanece, bien sedienta y salitrosa dentro del pecho me crece. ¿Cómo no cantarte si sos mi alegría? Fuego con chamisas que entibias el alma mía.
Muy lindo, muchas gracias. Me encantó la mirada de complicidad que tienen entre ustedes. ¿Eso también pasa en el escenario? También, sí. ¿Se divierten? Tratamos de disfrutar mucho. ¿Tienen como señas ahí medio cómplices? Sí, sí. Bueno, se nota. Ojalá que disfruten de una muy linda noche. Gracias por compartir su tiempo con nosotros acá en Prefestival. Y bueno, un gran 2020 para todos. Muchas gracias. Igualmente a ustedes y gracias por este momento. A vos. Bueno, continuamos con Prefestival. Quédate acá bien cerquita en la televisión pública argentina porque vamos a un corte muy, pero muy breve y ya volvemos con más.